La semana pasada, el Consejo de Ministros aprobó, mediante Real Decreto Ley, la ampliación por tres meses, tres meses más, de las medidas para paliar los efectos de la pandemia sobre los contratos de alquiler de vivienda y desahucios. Se prolonga así hasta el 9 de agosto el plazo para solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta, cuando el, arrendado, el arrendador sea un gran tenedor o una entidad pública. Vamos a ver qué es lo que va a suponer esto en el mercado inmobiliario. Nos acompaña Javier. Él es el director general de arrendado. Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Qué supone esta ampliación del plazo? Bueno, eh, como ya has comentado, esta ampliación del Real Decreto Ley hasta el 9 de agosto eh, incorpora varios detalles eh, interesantes. ¿no? O sea, ya venimos diciendo en programas anteriores que el 90% de la vivienda en España está en manos de pequeños eh, propietarios. ¿no? Ajá. ¿Vale? Entonces. Lo primero que dice es que todas estas medidas eh, que se alargan hasta el 9 de agosto aplican a empresas, grandes tenedores o entidades públicas. Grandes tenedores son más de 10 Más de 10 muebles. viviendas, sí. Podemos encontrar el caso, habla de también de sociedades eh, o personas jurídicas que pueden tener menos de 10 viviendas, pero por el hecho de ser el propietario. Una sociedad una les sociedad puede afectar. Estaría acogida a esta, a esta ampliación. Y, y mete de algún detalle interesante, en eh, mi opinión, que llega tarde y mal como siempre, vale, pero sí que nos habla de varios conceptos fundamentales. Uno que es la moratoria de la renta, es decir, uh -huh. eh, se puede hacer una moratoria o una condonación del 50% de la renta uh -huh. durante el periodo de cuatro meses. Si lo que se opta es por hacer la moratoria, el propietario, que será esta, esta entidad eh, jurídica o entidad pública o gran tenedor, tendrá el periodo de tres años para recuperar esa condonación sin ningún tipo de interés. Otro detalle que sí que afecta a los propietarios particulares, pequeños propietarios, es la prórroga obligatoria por seis meses. Es decir, todos aquellos contratos que venzan entre el 10 de mayo y el 9 de agosto podrían ser renovados automáticamente por seis meses. Estas medidas solo se pueden acoger una sola vez. Es decir, si el inquilino, que esta, esta medida ya estaba en, en, en el Real Decreto anterior si la prórroga ya se hubiese cogido ahora no podría seguir renovando. Siempre y cuando, en base a la Ley de arrendamientos urbanos, el propietario no hubiese solicitado la recuperación de la vivienda para sí, como me marca la ley o para un familiar en primer grado de consanguinidad. Uh -huh. Y luego nos habla también que es lo más llamativo y lo que seguramente la mayoría de los propietarios estén preocupados es por la prohibición de desahucios, de realizar desahucios. Hay un matiz muy importante. Está prohibido Realizar desahucios a aquellos inquilinos que demuestren estar en situación de vulnerabilidad. Ajá. Si no demuestran esta situación de vulnerabilidad, se puede realizar el desahucio. Exactamente igual, ¿vale? Entonces, lógicamente, en la ley cuando salió de ayudas al alquiler a los pequeños propietarios, la ley no les obligaba absolutamente a nada. Simplemente les obligaba a negociar con su inquilino. No, si no podían hacer moratorias no hacían moratorias si no podían hacer quitas no hacían quita si no podían eh, ayudar de alguna manera a estos inquilinos no tenían ningún tipo de obligación legal y eso se mantiene o sea, yo lo que quiero transmitir es la tranquilidad a estos pequeños propietarios que son mmm, en torno al 90% del parque de, de viviendas de alquiler que esto en a España, ellos no les afecta no les va a afectar directamente porque claro, <laughs> esto viene a decir que un eh, eh, propietario no puede proceder al lanzamiento de un inquilino que le haya dejado de pagar el alquiler correcto ¿Vale? Entonces, pero en este caso no le va a afectar porque eh, al, a esta ampliación lo que nos dice claramente es que solo afectará a entidades jurídicas y a grandes tenedores, a grandes tenedores o entidades públicas. Uh -huh. Nada más. También eh, lo que está en boca de todos es un poco lo que está ocultando esta ley. ¿no? Esta, esta yo quería preguntarte por los ocupas. Efectivamente. Claro, ¿hasta vale. qué punto los ocupas eh, que han pero, ocupado yo, tu yo vivienda un se un ven poco, beneficiados de estas medidas? Vuelvo un poco a lo que vengo diciendo todas estas, estas semanas atrás. Es decir, se está legislando, vendiendo que es para todos cuando al 90% no les afecta. ¿vale? Pero aquí nos cuelan que no se puede desahuciar a los ocupas. Están legalizando la ocupación. Somos el único país de Europa que ha legalizado la ocupación. Y si recordáis, eh, se está hablando mucho y, y, y se habló en su momento cuando se dijo que los ocupas, se podían empadronar uh -huh. en las viviendas ocupadas. Claro, todo el mundo decía, pero cómo? Pero por qué? Pues tiene eh, es muy sencillo, porque una de las condiciones para demostrar la vulnerabilidad, que no es fácil porque tienes que tener unos ingresos que no superen tres veces el EPRIM, eh, tienes que demostrar la unidad familiar, tienen que estar todos empadronados. Una de las condiciones es que toda la unidad familiar esté empadronada en la vivienda. Es decir, para, claro. para ser. Si yo soy Por un eso culpa, lo ocupa, lo primero que, que, quiere, que quiere es empadronarse, empadronarse, para luego solicitar ayudas, demostrar que está en situación vulnerable Entonces, es, y que es, no le puedan expulsar. Es una manera de legalizar la ocupación, porque además nos dicen que solo es ocupación si no se ha producido violencia física. O sea, es un atentado contra la propiedad privada enorme. Uh -huh. Básicamente es un poco lo que está ocultando y esto nos va a traer unos perjuicios enormes. Eh, Javier, ante una situación tan delicada y tan preocupante, ¿hasta qué punto nos puede echar una mano a los propietarios de viviendas, eh, el, no sé, el, el departamento jurídico de Arrenda, por sí, ejemplo? El, a ver, el departamento jurídico de Arrenda eh, está especializado en derecho inmobiliario y nosotros estamos especializados en solucionar precisamente este tipo de problemas, no, es decir, yo invito a todo el mundo, además anuncio que hemos firmado hace casi dos meses un acuerdo con un bufete de abogados de ámbito nacional para poder dar este servicio en toda España, no solo donde estamos eh, tenemos oficina, entonces lo que primero que vamos a hacer es eh, coger el problema de estos propietarios, negociar con estos inquilinos una solución, es decir Guiar todo por la vía amistosa, que es la primera opción siempre, uh -huh. buscar alternativas para solucionar este problema. Y si no se puede llegar a un buen puerto, lo que haremos será tomar las acciones judiciales, siempre con la garantía de que se pueda llegar a ese lanzamiento sin ningún problema. Si es cierto que los plazos se han alargado muchísimo, ¿vale? Eh, estamos en torno a los 10, 12 meses para conseguir un lanzamiento. Pero más es un poco por el problema, por el miedo que tienen los jueces a, a marcar estas fechas de lanzamiento, porque tienen que entrar a, a asuntos sociales, comprobar que efectivamente no se ha solicitado la, la, eh, la declaración de familia en vulnerabilidad, etcétera. Pero vamos a financiarle todos estos gastos ¿vale? sin que este propietario. Tenga que seguir sufriendo, porque ya no solo no cobra la renta, sino que además tiene que hacerse cargo del IBI, etc. Eh, espero que, que, que no tenga que pagar también muchos temas de suministros, uh -huh. porque, no, porque existe la, la mala costumbre de mantener el suministro a nombre del propietario que es el que si no lo no, paga el inquilino. Y no puede cortar ese suministro, no Tiene se que, que seguirlo es. pagando. Como si está pagando la hipoteca también la tiene que seguir pagando. Es. Entonces, o o claro, utilizaban o es esa que... renta para pagar la pensión de la madre. Entonces, bueno, tiene una serie de problemas enormes. Y entonces la renta lo que va a hacer es mmm, no seguir sumando problemas, sino dando soluciones. Vamos a darle todas las facilidades para que se pueda desarrollar todo este procedimiento judicial para que él pueda recuperar su vivienda en el mínimo tiempo posible sin ningún desembolso cuando tenga que pagar todos estos honorarios lo que haremos será financiárselo con rentas futuras. Como diciendo, yeah. es Javier, es que social. la verdad es que asusta un poco, ¿no? Ante esta eh, in, inestabilidad e inseguridad jurídica que provocan estas legislaciones por parte del gobierno, no. este no cuidar al propietario, eh. no garantizar la propiedad privada, apoyar la ocupación de este modo, yo me imagino que cualquier propietario de una vivienda que esté pensando en salir al mercado inmobiliario tenga miedo, quizás eh. mejor que recurra a un experto que le eche una mano, ¿no? Sí, ver, existe... Mucho temor en el mercado. ¿no? Nosotros tenemos ahora mismo muchos propietarios que conseguimos ya, o su inquilino se marcha, o recuperamos la vivienda, y lo primero que nos dicen es: lo quiero vender, lo quiero vender, no quiero volver a pasar por esta situación. Es decir, lo que te están transmitiendo es decir, existe una inseguridad jurídica en el mercado español que es que, que no se le quitan las ganas a cualquiera de poner un piso en alquiler. Eso es un problema que ya se está detectando y es bastante importante. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, estamos intentando solucionar todo esto, darle la mayor tranquilidad, la mayor seguridad. Si bien es cierto que todos estos clientes nuestros nunca han dejado de cobrar su renta. Hombre, es que vale eso. Es, primero, vosotros Perfecto. miráis cuál es el inquilino y le pasáis un corte muy estricto, pero es que es. luego garantizáis la renta claro, y es. incluso en el caso de pago os hacéis cargo de ella mientras solucionáis jurídicamente el tema. Efectivamente, efectivamente. Sí es claro. cierto que en las más de 5.000 viviendas que hemos gestionado eh, no hemos tenido ningún caso donde el inquilino se haya podido declarar en situación de vulnerabilidad, uh -huh. ninguno. Hemos tenido inquilinos que han tenido problemas de pago, inquilinos que no han pagado, porque el que nos diga que tiene morosidad cero no nos está diciendo la verdad. La morosidad existe y es creciente. Lo que tenemos que tener son herramientas para solucionar y que esa morosidad no se convierta en un problema para el propietario. Uh -huh. ¿vale? Entonces, mm, el, el hecho de, de haber tenido esta trayectoria con cero casos de familias en estado de vulnerabilidad nos muestra que el perfil... Y el scoring que Arrenda le pasa a sus inquilinos es bastante exigente y bastante bueno. Yo creo que es la mejor garantía la para mejor. entrar en ese mercado, al menos estando las cosas como están. Quizás antes fuera más fácil, ¿no? Sí. La ley a lo mejor amparaba más al propietario, pero ahora yo creo que es mejor blindarse antes es que de meterse ahora, en ese mercado, ahora tan inestable mismo, ahora. Yo lo que recomiendo es que vayas de la mano de una empresa profesional como Arrenda. Si quieres Pero saber. desde el principio hasta el final, es decir, desde, de, vamos. para ver el piso, ¿qué posibilidades tiene de salir al mercado de alquiler? Correcto. Para buscar al inquilino, sí, no. para hacer ese contrato, para cobrar al inquilino y en caso de impago poder garantizar esa renta garantizada el día 3 de cada mes y luego ante cualquier problema jurídico… El departamento jurídico de Arrenda que pueda solucionar problemas. Efectivamente, es la única Oye, no. manera de ir con unas garantías ¿no? y, y tener éxito. Claro, es digo. que no es un apoyo puntual, sino yo hacer todo un seguimiento tengo, de todo el proceso. Tengo ¿no? muchas conversaciones con propietarios con conocidos que me dicen: ah Yo tenía un piso tenía un piso y, y se lo alquilé y el primer año contraté el seguro, pero ya como eran tan buenos chicos, el segundo año no hice seguro. Ya, pero es que yeah. al buen chico también le despiden, el buen chico también entra en un ERTE, el buen chico también se divorcia, el buen chico. También tiene problemas. No, y estando eh, la situación como está eh, tan delicada eh, es que, socialmente, eh, en este momento lo mejor es ir de la mano de Arrenda, con todas las garantías y con todos los servicios que ofrecemos. Oye, si algún propietario que no se decidía salir al mercado nos está viendo ahora y dice, bueno, pues a lo mejor, ¿cómo, ¿cómo hace para ponerse en contacto con vosotros? Bueno, pues lo mejor es que contacte con Arrenda, incluso si tiene cualquier tipo de consulta jurídica también que hemos estado hablando, o, o se ve afectado por estas medidas que hemos aunque hablado. No, solo sea para preguntar. Que solo sea para preguntar, porque vamos a estar encantados de ayudarle que nos llame al teléfono gratuito 900 120 121 o nos escriba un correo electrónico a la dirección info @arrenda es. Uh -huh. y ahí le vamos a solucionar cualquier duda y cualquier problema que él pueda tener. Bueno, pues nos das una cierta tranquilidad porque la cosa está delicada. ¿eh? Esa es nuestra idea, esa es nuestra filosofía, ¿no? Dar tranquilidad. Javier Sánchez, director general de Renda, muchas gracias como siempre por arrojarnos luz acerca de este inestable mercado inmobiliario <laughs> sí. de estos tiempos que corren. Un placer, muchísimas gracias a vosotros. Gracias por acompañarnos. En fin, hasta aquí hemos llegado hoy, esperamos que hayan disfrutado con todo lo que les hemos contado. No se vayan lejos, sigan con nuestra programación, que saben que nosotros los esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables.